Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle más o menos para mi equipo de fútbol. Son chavitos de 13 años y pues y juegan fútbol. Pues ya sabe que no podía estar moviéndolos o algo así, si tiene. Oiga. Ah, pinche payaso. Le valió Dios con pero güey, me colgó. Hola, bueno. Bueno, diga, escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí con el payaso Chupón. ¿Chupón? Ah, no, perdón, Gombi, Gombi, disculpe, es que me confundí en el otro. Sí, dígame para servirle, payaso Gombi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle más o menos cómo va un poco su show, porque me interesa contratarlo para mi equipo de fútbol. Son chavitos de 13 años y pues y juegan fútbol. Quería contratarlos más o menos para que una hora y media, y quería saber qué chistes tiene para que no vaya a ser tan manchado, que pelones o algo así. Por eso me interesa hablarlo. ¿Quitas el personaje de payaso? Yo me quito mi personaje, porque sí es un tema delicado, ¿no? Sí, entiendo. Sí, hemos trabajado para hospitales, para niños que tienen esa condición. Y pues tratamos con toda la seriedad posible. Nosotros no tratamos no hacemos un mal trabajo, como me comenta, ¿no? A burlarnos o decir, no viene ni al caso en el momento, ¿no? Nosotros pues tratamos de hacer un espectáculo que es de risa, por ejemplo, hago rutinas cómicas del payaso, donde yo pues me golpeo, ¿no? Me caigo y de ellos les de ríen. Hago Okay. malabares, hacemos un poquito de magia. Okay, sí, pero ahora sí que sería que con los niños ahí quietecitos, porque pues ya sabe que no podía estar moviéndolos o algo así, si tiene. Oiga. Ah, pinche payaso. Le valió ver a Dios con pero güey, me colgó el payaso, güey, culero, güey. Lo voy a marcar ahorita otra vez, güey, espérame. A ver si o sea, para ver si me regresa la llamada, güey. Si me digo, oye, ¿por qué me juegas pendejo? Te vale verga los niños como que. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Oye, el payasito, se cortó la llamada. Oh, ya yo pensaba que ya le había tenido miedo a los niños con. No se contagia el cáncer, por No, contacto. dije que contagie. No, para nada. No sé, no contacto, nada, ni cogiendo. ¿Para cuándo es tu evento? Sería para este viernes. Ah, ya, ¿por dónde? Metro Calle 11, Iztapalapa. Ahí yo lo recojo en una Suburban, mi camioneta básicamente. Ay, pero, a ver, no, es que no lo escuché bien. ¿Por dónde es? Metro Calle 11. Metro Calle 11. Ah, de este lado de Tláhuac. Pues, Saltillo, Exactamente, ¿verdad? sí. Sí. Yo lo Ah, recojo muy en bien. una Suburban blindada. Es mi camioneta, para que no Ah, vaya ya. a asustarse o algo así. Pues es que, bueno, yo tengo pues mi auto. Y normalmente cuando me Oh, perdón, contratan, pues disculpa, yo no yo llevo el quería domicilio. aquí como hacerlo menos y eso, discúlpeme. Es que normalmente suelo pasar por las personas. ¿Qué carro tiene usted? Este es un carro, ¿por qué necesitaría saber algo? Para pues identificarlo, solo por eso. Ah, bueno, pues tú Sí, me identificas, pues, porque tranquilo, voy tranquilo. maquillado, ¿no? Voy con mi personaje. Tú me citas en el evento, en donde va a ser, si es Ah, ok, la dirección un exacta y hospital, ahí. exactamente. Y yo, pues, ya me presento yo maquillado. Si no quieres que entre o que ya me reciban, pues ya me das el acceso. Ok, ¿Cómo? perfecto. O sea, tú llegas directamente ahí Sí, no tengo ningún problema con y eso. me cuesta a mí que la gasolina o eso ya lo viene en el precio de. No, ya, yo te cobro el servicio. ¿Tú me contactaste por Facebook? ¿Viste No, por mi número. Ah, ¿te recomendaron conmigo? Sí. Ah, ok. Miguel Ojer Miguel. o Ojada. Miguel Ajá. Ojada. Mira, yo tengo un show que es de 1 hora. Tiene un costo de 850. Y el show ya incluye lo que me dijiste, la magia. Exactamente, que yo en ese show hago malabares, magia, Y sí me chistes, gustaría un la show. cuenta. Yo sigo un payaso mucho. Obviamente tendrías que adaptarlo mucho a algo más infantil. No sé si puedes hacerlo, si no, pues me dices que no y no pasa absolutamente nada. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo te comento, yo he trabajado para niños de síndrome de Down, que es una No, eso sí condición está medio tonto, eso sí. más especial en cuanto a un show. Alguien que tiene realmente, pues no tiene nada que ver con que Sí, uno pero eso sí entienda está o más que tontos, ¿no? haga, ¿entiendes? No tiene, o sea, él entendería todo lo que yo le explique, todo lo que yo haga en mi show, él lo entendería a la Sí, perfección. Un niño de tiene síndrome. que están pendejos, o sea, Exactamente. Entonces, sí. con eso no hay detalle, o sea, no podía yo adaptar algo
a los charitos les gusta mucho que les hablen, entonces que les pregunten cosas y así. Bueno, solo sería no pararlos de su silla. Yo puedo interactuar con ellos para saber, pero a veces hago una magia con colores, les digo qué color, pero me gustaría hacer un estilo brincos dieras. ¿Lo podrías hacer? No. ¿Cómo? ¿Quieres algo así? Sí, pero oye, no vaya a ser manchado de que calvo y cosas. ¿Quién tiene aquí? O sea, chistes de lo que sea, pero no de. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Pero quieres algo así como brincos dieras? Sí, pero chistes, elimínalos, o de pelón, o de falta de pelo, eso sí, elimínalos completamente, por favor. Es que brincos dieras es para adultos, es un show para adultos. Sí, pero por eso, un brincos dieras más light. No, más light, pues. O sea, ¿quieres que me...? Oh, sí, como... Tiene la nariz roja, pero como Rodolfo el Reno, ¿no? ¿No? O sea, nada que tenga que ver con groserías o... Pero es que su show de brincodidas es muy vulgar. Todo es muy vulgar. ¿Y cómo le podemos hacer entonces con...? Pues yo te ofrezco mi show, el mío, el que yo hago. Es un show familiar infantil, sin groserías ni vulgaridades ni nada de eso. Pues va enfocado a los niños. El show de brincodidas, todo desde el principio al final es para adultos. Sería... No, nada que es para niños, o sea, él no es un payaso para niños. No te entiendo por qué quieres un show de como brincos dieras. No, o sea, sería estilo brincos dieras. El estilo de brincos dieras. Pero si ser brincos dieras. El estilo de brincos dieras es para adultos, no es para niños, ni para familia. ¿Sabes? Sí, es que yo fui a un show de él y me gustó, por eso. Él pasa a las mujeres y se las agataja. Sí, vamos a quitar esa, o sea, vamos a quitar esa parte, pues nada más. O sea, aunque te pague unos 4,000 pesos, ¿te parece bien? Tienes aquí bien desadaptado un poquito el show, 4,000 pesos te puedo pagar. Aquí no puedes pasar ni a ningún niño a agasajarte nada de eso, obviamente, por favor. Y chistes de cáncer también los eliminamos completamente. Te puede pagar 4,000 pesos si me puedes adaptar un show, brincos dieras. Aunque lo tengas preparado, aunque tengas chistes preparados, va a ser mucho de fútbol, porque va a ser de fútbol después de un partido de fútbol, un uniforme, lo que quieres decir, nada más. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Con Zinedine Zidane o jugadores pelones, esos no. Puede ser chistes de Oribe Peralta, de Chicharito, Chicharito no, de jugadores que tengan cabello. Y a lo que me refiero es que a los chavitos les gusta que les hablen y les pregunten, o sea, ¿cómo estás? Y cosas así, para que tengan una interacción con el payaso que vayas, o sea, no es el primer payaso que contrato, por eso me refiero. O sea, ya les gustan los payasos, pero les gusta más ese payaso que les habla. Sí podría ser un show brincos dieras, sin ser brincos dieras. Sí, amigo, sí, sin problema. Perfecto, entonces sería este viernes 3 de la tarde, ¿estás disponible? Perfecto, y sería una hora, 4,000 pesos, estamos de acuerdo, lo cerramos, ¿va? Sí, está bien. Perfecto, y te puedo mandar la ubicación, ¿este número tiene WhatsApp? Disculpe. Sí, este número tiene WhatsApp. Ok, perfecto, pues yo lo voy a mandar la dirección. Y te pago al final del evento. Es así, no, correcto, ¿no? Yo te dejo el trabajo y ya al final me pago. Ok, bueno, así que gracias. Que tengas una buena noche y ahorita te paso la información. Gracias, viejo. Sí, vale. Gracias. Chuponcito.